Ever Yamil García Islas, creador escénico y realizador audiovisual, cofundador de la compañía La Luciérnaga Teatro de la ciudad de Morelia en 2004, nos muestra lo que el arte significa para él a través de sus montajes y cortometrajes. Algunas de sus obras han sido galardonadas como lo fue en 2015, pues ganó la convocatoria Coinversiones para la Creación Artística del Estado de Michoacán con la obra Karaoke para el Fin del Mundo de Verónica Villicaña. En 2016 fue seleccionado por el Programa Nacional de Teatro Escolar en Michoacán con la obra Respira y Chuta, Mi Vida en Fuera de Lugar de Verónica Villicaña, la cual fue seleccionada en la Muestra Estatal de Teatro para representar a Michoacán en la Muestra Regional Centro Occidente 2017, siendo igualmente seleccionada para la 39ª Muestra Nacional de Teatro en 2018. En 2019 dirigió Paisaje del Amor Pixelado de Verónica Villicaña, obra seleccionada por el 15º Festival de Monólogos a una sola voz. Pero sin duda alguna, Ever Yamil García Islas enalteció 2019 cuando nuevamente resultó seleccionado por el Programa Nacional de Teatro Escolar Michoacano con Femininjas, obra escrita por Verónica Villicaña y dirigida por él, presentada por la compañía La Luciérnaga Teatro, iniciando su puesta en escena el 25 de noviembre de 2019 al 21 de enero de 2020. Femininjas, ganadora del Programa Nacional de Teatro Escolar 2019-2020, obra que refleja el tema de lucha contra el feminicidio, creando así conciencia y sensibilización de forma artística por medio del baile y la música, descubriendo en ella las situaciones que últimamente han envuelto a México de forma notoria, tales como la violencia social, acoso, machismo, impunidad, pero también la muestra de lucha del feminismo y prevención contra la violencia de género. Dicha creación escénica fue presenciada en Morelia, Zamora, Tingambato, Uruapan y Pátzcuaro, sumando un total de 40 presentaciones el 21 de enero, lo cual le permitió recibir una placa conmemorativa en la capital michoacana, resaltando que esta placa únicamente se entrega en México a creadores de teatro, reconociendo a cada una de las partes que hicieron posible el inicio y término de Femininjas. El teatro es muy importante para hacer conciencia de quiénes somos. Y me parece que el Programa Nacional de Teatro Escolar es uno de los programas más importantes a nivel federal para llevar teatro a todos los rincones del país. Es un programa que se hace en los 32 estados, en las capitales y en municipios del interior de los estados. Entonces, es la oportunidad para que gente como nosotros podamos llevar el teatro a chicos y chicas como ustedes. Thank you.
agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. ¿Puedo pasar? Pasa, pero mira de tarde. Continúa, Adriel. Ah, sí. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue la mayor contienda bélica. La mayor de toda la historia. Con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total. ¡Total! Pensé que no ibas a venir hoy, si hubiera querido. En que los grandes contendientes destinaron todas sus capacidades económicas, militares y científicas al servicio del esfuerzo bélico, borrando así toda distinción entre recursos civiles y militares. ¿Alguien ha dicho algo? Nada. ¿Y quién falta? Tú faltabas. Mensa, yo ya estoy aquí. ¿Piensas que fue alguien de nuestro salón? A ver, fíjate si están todas. Marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares. ¡Zapato! ¡Dime que no la veo! A la Pato se la llevaron de vacaciones sus papás, ya me ha avisado. La Segunda Guerra Mundial fue la contienda más mortífera. La más mortífera. En la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Eso es todo. Noé, ¿quieres agregar algo más que no hayas sacado de Wikipedia? No, maestra. ¿Preguntas? ¿Sí, Lucía? Lucía. El viernes que iba de regreso a mi casa, vi en el parque que está detrás de la escuela el cuerpo de una compañera que estudiaba con nosotros. Pero no sé quién era ella. ¿Alguien sabe algo? No, no teníamos reporte de nada. ¿Estás segura, Lucía? ¿Tú la viste? Bueno, sí. Creo que deberías ir a la dirección y avisar. Ve y busca a Leti de Trabajo Social. Ahorita te alcanzo. ¿Alguien más con alguna pregunta sobre la Segunda Guerra Mundial? Maestra, es verdad que Hitler era gay y que por eso me
Sí. Pues no se puede. Se tiene que postular a algún compañero. Alguien que sienta alguna simpatía por ti. Y pues yo no voy a nadie. ¡Cállate! Yo sí vengo a votar. ¿Para qué votas si es pura simulación? Y ya sé por quién vas a votar. No, no sé. ¡Sí! ¡Vota por mí! 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 ¿Podrías
Ay, maestra, no. Ayer expusiste con Adriel sobre el tema. ¿Cuál tema? La Segunda Guerra Mundial, Hitler, los nazis. Pero maestra... Noé, te puedo quitar esas que sacaste. No, maestra. Pasa al frente. Te escuchamos. ¿En qué periodo? ¿En qué momento de la Alemania nazi surgieron las feminazis? Bueno, es que... creo que las feminazis no existieron. Claro que no existieron. Entonces, ¿podrías decirme por qué usaste ese término para referirte a tus compañeras? No sé. Pues yo sí sé. Lo usaste porque está de moda en las redes. Hacer chistes y memes sobre eso. La maestra sabe lo que es un meme. Silencio. Noé, ¿no estás de acuerdo con tus compañeras en que el asesino debe ser encontrado y castigado? ¿No estás de acuerdo con que debe hacerse justicia? Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Y eso te convierte a ti en un feminazi? No, ¿a mí por qué? ¿Y a ellas? A ellas tampoco. Siéntate, Noé. Le pasó algo terrible a una alumna de esta escuela, a una de sus compañeras. Pero no es solo ella, no es un caso aislado. Debemos de tomar conciencia del por qué los feminicidios son ya una emergencia a nivel nacional. Debemos de ser empáticos con la situación. Tenemos que cuidarnos entre todos. Para la siguiente clase todos traerán definiciones de feminismo para exponer. Maestra, ¿de feminismo? ¡Feminismo! No es justo, ya tenía mi outfit listo por si ganaba. Pero si sí ganas. ¿Y de qué me sirve si ya no va a haber tardeada? Hay cosas peores, Lorena. ¿Contamos los votos del rey feo? No, ya no, vamos a mi casa, ¿qué importa? Cocuy, y ya no llores. Loca. Y nos puede pasar en cualquier momento.
alguien me va a subir. Si subo un puente en piso que puede derrumbarse, debe estar ya en el suelo. Escucho los pasos detrás. Pienso que es un tipo que viene por mí. ¡Suéltame!
Qué triste. Algo. Qué chida te ves. ¿Sabes andar en patineta? No. ¿Y quieres que te enseñe? A ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vas a poner un pie sobre la tabla y con el otro vas a agarrar un impulso grande. Yo te voy a tomar de las manos. ¡Perreo intenso! Ah, y la paz
aquí nunca encuentren a los asesinos. ¿Qué no inventes? En las películas, con un moco, con un pelo, con una huella microscópica que haya quedado en la escena del crimen, y encuentran al culpable súper fácil. El crimen perfecto no existe. Siempre se puede encontrar al culpable. Mis papás quieren que nos mudemos. ¿A Estados Unidos? ¿Cómo crees? A otra ciudad. Pero no se ponen de acuerdo. Yo les digo que no peleen, que no tienen ningún caso, que en todos lados está igual. Y yo que pensaba que eso de las mujeres muertas solo pasaba en el Estado de México. ¿Crees que haya sufrido mucho? Ahora cada vez que entro al Face hay una chava desaparecida. Un cuerpo encontrado en una maleta, en un canal, en un camino, en un baldío. Una mujer asesinada a golpes por su marido. Una joven empalada. ¡Ay, cállate! ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando los encuentran, no les hacen nada. ¿Cómo que nada? No, los dejan libres, que por falta de pruebas, así. ¿En serio? He dejado de ver casos horribles por todo el mundo. ¡Ay, ya! ¡No te pongas densa! Si ese tema está muy feo, nos pone mal. ¿Mejor? Te voy a contar un súper secreto que va a hacer que todo se te olvide. ¿Cuál? ¿Escuché? Ajá. ¡A Adriel! Ajá. ¿Decirle a Jenna? ¡Ajá! ¡Que se te iba a creer la perdida! Pero como se canceló, yo no sabía si decirte o no. Porque qué tal que se echaba para atrás y yo solo te emocionaba para nada. Pues yo te tengo otro secreto. ¿Cuál? Que ya se me declaró. ¡Mamá! Ayer. ¿Y qué le dijiste? Que no. ¿Qué? ¡Pero si es tu crush! No tengo cabeza para ningún crush. Ay, Lucía, ahora sí me estás preocupando. No mames, te vas a volver monja. Eso es lo que quieren, que nos volvamos monjas. Que estemos encerradas, que no hagamos nada, muertas en vida. Yo no quiero vivir así. Lorena, ¿qué tal que ya estamos muertas y enterradas? ¡Ay, no digas babosadas! Mejor vamos a la cocina a ver si encontramos el agua. ¡Y rápido, para que puedas ahora! ¡No! Y
en algunos estados si queremos o no tener hijos. Las mujeres hoy en día tenemos esos derechos que nuestras abuelas ni siquiera soñaban. Pero no todas. Depende mucho del contexto. En la actualidad hay muchísimas mujeres que siguen sufriendo de violencia y muchos hombres que siguen disfrutando de sus privilegios y que están dispuestos a todo para no perderlos. ¿Privilegios? ¿Cuáles privilegios, maestra? Pues, por ejemplo, que no te tengas que depilar. ¿Quién se va a depilar si no tiene un privilegio? Y ya, ese es mi privilegio. ¡Wow! Que no tengas que aguantar que te griten cosas asquerosas en la calle. Que no te manoseen en un camión. Que no te acosen. Que no te violen y te maten mientras cruzas un parque. Justo por eso es importante analizar y discutir sobre lo ocurrido. Sé que el tema es complicado, pero es importante que ustedes tomen conciencia. Porque ustedes son el futuro. Y bueno, ya nos desviamos muchísimo del tema de la Segunda Guerra Mundial. Abran su libro en la página 183. ¡Maestra! ¿En qué capítulo se aborda la historia del feminismo? Casi al final. Reservaron media cuartilla para hablar sobre el movimiento feminista. ¿Qué? Bueno, nos vemos la próxima clase. Váyanse con cuidado. Lucía, ¿tienes un minuto? Sí. Lucía, no puedes seguir llegando tarde a la clase. Sabes que después de tres retardos es una falta. Y después por cada falta se bajan puntos a tu calificación. Tú lo sabes. Sí, maestra, perdón. ¿Qué está pasando? Es que ahorita me está trayendo mi mamá en carro y hay que rodear el parque y... Oh, pues salgan más temprano. Sí, lo intentamos todos los días, maestra, pero es... Lucía, ¿estás bien? Sí. ¿Sigues yendo con la trabajadora social? Sí. ¿Y qué piensas? Lucía, quiero que sepas que si necesitas hablar de algo, puedes contar conmigo. ¿Ok? Ok. Maestra. Cuando crezca se me va a quitar el miedo. Tendrás que aprender a vivir con él. Ninja.
necesario. Ya que si llega un atacante, lo que yo les recomiendo es que no pongan resistencia. Entreguen sus pertenencias. Las cosas materiales van y vienen. Ya luego podrán comprar su nuevo celular. Oiga, profe, pero cuando no vienen por tus cosas, sino por ti. Cuando no te quieren robar el celular, sino robarte a ti. Eso es distinto, Lorena, y por eso estamos aquí. Bueno, entonces les decía que lo más importante es memorizar las partes vulnerables de toda persona. Y estos son: ojos, nariz, garganta, rodillas, tobillos e ingles. ¿Ok? Es importante que los memoricen muy bien. Ojos, nariz, garganta, rodillas, tobillos e ingles. Y que si se encuentran en algún momento de peligro, ataquen directamente a estos puntos para que puedan huir. Esto es solo para ganar un poco de tiempo y puedan escapar, ¿de acuerdo? Bien. A ver, ¿puedes ayudarme? Bien. Cuando llega un atacante hacia ustedes, lo importante es mantener un espacio entre tú y él. Ahí podemos golpear directamente a su nariz, a su garganta. También podemos patear sus rodillas o sus ingles. Lucía, ¿puedes ayudarme? Adriel, ponte frente a ella e intenta abrazarla. ¿Por qué alguien haría eso? Por dinero.
o por enfermo. ¿Quién sabe? Yo pienso que no podría hacer algo así, ¿sabes? O sea, digo, a lo mucho pues te gusta una morra, ¿no? Y pues le mira las nalgas, le lanzas un piropo, le chiflas. Algo lindo, ¿no? Pues yo creo que así se empieza. Güey. Güey, ¿me estás diciendo que soy como ellos? ¿Que soy un psicópata criminal? No, pero te estoy diciendo que eres un bestia. Un patán. ¿Un patán? Patán. Animal, atroz, bárbaro, bestia, bestial, cafre, ignorante, inculto, ineducado, ineducado, maleducado, obsceno, ordinario, rudo, rústico, paleto, palurdo, soez, vulgar, sabio y naco. Güey, ¿por qué me odian las morras? Machito. A veces. Bueno, casi todo el tiempo. ¡Pichete! Yo no quiero ser un patán. ¡No lo seas! Tienes que aprender a utilizar esto. Y esto. Y no solo esto. Pincha que. Nomás porque somos copas desde el kinder, no te parto tu madre. ¿Ya te vas? Sí, es que quiero ir a ver unos amigos. ¿Soy tu único amigo?
llamo Alma. Tengo 15 años. Mi color favorito es el violeta. Vivo en la... Tengo hermanas menores. Hola. Hola. Oye, ¿tú sabes dónde vivo? Es que no puedo recordar. No. ¿Y sabes dónde está el equilibrio? Yo recuerdo que como en el centro, pero ya no lo puedo encontrar. El equilibrio está más o menos por aquí. Hay que flexionar las rodillas. Colocar bien los pies, ¿no? Las piernas, sí. Que no tiemblen las piernas. Eso. ¿Sabes andar en patineta? Muy poco. Te diría que te enseño, pero creo que ya se me olvidó. Todo se olvida muy rápidamente. Y más las cosas que no tienen importancia. Se van, se desdibujan porque no importan. ¿Por qué no intentamos recordar juntas? Ven. Yo no sé para qué lo intento si siempre me caigo. Pues yo creo que lo haces bien. La última vez que lo hice, estuvo aquí un chico. Le enseñé a caminar y no me pude volver a hacerlo. ¿Quién sabe por qué? Deberías ir. Este lugar está muy solo. Lo estoy solucionando, maestra. Me da mucho gusto.
Es hoy, mañana y todos los días, maestra. La esperamos en el parque. Ahí nos vemos. Gracias.
compañeros como la maestra y alma Verónica Reyes. Como el profe Trini y el Yena Víctor Vieira. Como Lucía Sofía Herrera. Como Adriel Luis Enrique Betanzo. Como Lorena Celina Barreras Maciel. Es muy difícil hacer teatro en este país, es muy difícil hacer teatro, arte en general, pero es un programa que se debe defender y en general el teatro, más allá de este programa, tener un lugar como este, que es para ustedes, creo que también tenemos que agradecerlo, pero también tenemos que exigirlo. Es un derecho, como infancia, como juventud, tenemos derecho a la cultura y al arte. El teatro es para ustedes. Muchas gracias a todos los creativos y a todos los actores. Otra vez, un aplauso para ellos. Y desde luego son muchas instituciones, muchas personas detrás de cada de una de estas instituciones que hacen posible todo esto. A quienes nos comparten esta pasión, como lo dijo el director, por el arte, por las bellas artes. No es fácil vivir de las bellas artes en México. Qué tristeza, pero es cierto. Digo, en el país no se invierte ni el 0.3 del total del PIB a la cultura, a lo que es el arte, cuando lo menos que se tiene que invertir para hablar de una sociedad más equilibrada, justa a través del arte, es el 2% del PIB. Ojalá que podamos lograrlo y felicitarlos porque están tocando temas tan importantes. Y yo comentarles algo, lo que me tocó ver de la obra es un tema tan importante que solamente así lo podemos visibilizar. ¿Cuántos de los que estamos por aquí no hemos ido por la calle y vemos que van un par de mujeres, un par de chicas, y ya sea que alguien les chifle, ya sea que alguien, según ellos, les mande un piropo, y saben que eso no es normal? O sea, vivimos en una sociedad en donde el acoso y el asedio y la violencia hacia la mujer ya es normal. No es normal. Lo normal es que la respetemos, que nos respetemos y sobre todo que prevengamos. Ustedes, a ver, en ustedes está el cambiar el futuro de México. En ustedes está el cambiar que si vemos que un adulto, un tío, un amigo, ofende o trata de violentar, desde los derechos más elementales, desde caminar libremente por la ciudad, digamos, no, eso no está bien. Eso no es normal. No normalicemos la violencia o las actitudes que van en contra de las mujeres, de los niños, de los mismos hombres. Pero este es un tema, híjole, que está desgraciadamente normalizado. Lo tenemos que desnormalizar. No es normal. Yo los felicito. La verdad es que este tema, como muchos otros temas, los vamos a visibilizar a través de la cultura. Una de ellas es las artes escénicas a través del teatro. Yo, la verdad, me quito el sombrero para todos ustedes que hicieron estas 40 representaciones. Oigan, solo les quiero decir que esta ceremonia es muy importante para todos los que hacemos teatro, porque solo ocurre en México. Develar una placa de teatro solo lo hacemos los mexicanos y es una fiesta para todos los que hacemos teatro. Y eso es muy importante que lo sepan. Ojalá vengan siempre al teatro, cuando pasen y vean una obra de teatro, métanse al teatro. El teatro nos hace pensar, nos hace sentir, nos hace ser personas y reflejarnos en los otros. Quiero agradecer a todos ustedes de verdad por el placer de verlos en la escena. Muchísimas gracias, aparte de regresar aquí al Teatro Campo. Estoy muy contento. Di lectura ahora sí, perdón. ¿No? La Coordinación Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Bellas Artes y
literatura, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y la compañía La Luciérnaga Teatro celebran el cierre de la temporada del Programa Nacional de Teatro Escolar 2019-2020 con 40 representaciones de Feminillas. De la autora michoacana, actriz y maestra también, Verónica Villicaña.